Vamos a comenzar entonces. Buenos días a todos, buenos días a todas. Aquí estamos en esta aldea global, como alguien planteó recién acá en el chat. Conectando distintos lugares, está Francesco desde Italia, de un pueblo de Italia. Hay gente de Brasil, está, veo Milena, compañera del Instituto Arcor Brasil. Seguramente hay gente de Chile también y de distintos lugares de la República Argentina. Lo que tenemos en común, lo que nos une a todos nosotros en este momento, tiene que ver con que tenemos algún tipo de vinculación con este programa Aprendiendo a Disfrutar, que desarrollamos regionalmente, ¿sí? Desarrollamos regionalmente y, como ustedes saben, estamos trabajando desde hace algunos años de manera articulada entre Argentina, Brasil y Chile bajo una coordinación, bajo una gerencia regional que lleva adelante Santos Lío, a quien le pido que pueda decir unas palabras para comenzar esta jornada. Bueno, buen día, buen día y buenas tardes a Francisco en Italia. Yo lo único que quería era saludarlos y saludarlos, cumplimentar a todos. Agradecer en primer lugar a Francesco por darnos la posibilidad de compartir este espacio con docentes de tres países. Agradecer también a los docentes, maestros, educadores, por el esfuerzo de darse este tiempo. Sabemos que en estos momentos de pandemia los tiempos se han acelerado y la multiplicidad de espacios y reuniones virtuales han aumentado. Por lo tanto, hacerse un espacio y un tiempo, dedicarle a compartir y debatir sobre la situación de la educación y de los niños bajo los comentarios de Francesco es todo un esfuerzo para todos. Y dentro de ese reconocimiento de los esfuerzos, también al equipo, porque ha tenido nos ha dado la posibilidad y la capacidad para organizar un espacio de este tipo, donde están involucrados organizaciones, escuelas, espacios educacionales de tanto de Argentina, de Brasil como de Chile. Bueno, una premisa me parece que es no robar tiempo en esto y dedicar casi todo el tiempo posible a escuchar a Francesco y la posibilidad que nos demos en la medida de lo posible, la mayor posibilidad de intercambio entre los participantes. Así que gracias y sigamos nomás. Bueno, la propuesta que les hacemos desde el programa, hemos invitado a Francesco a que nos acompañe, que exprese algunas de sus ideas. Ustedes recibieron un cuadernillo, las escuelas de Argentina al menos, un cuadernillo elaborado con algunas de las propuestas que desde el inicio de la pandemia Francesco planteó y que el Ministerio de Educación de la Nación hizo un procesamiento didáctico y se distribuyó a las escuelas, y puntualmente nosotros hemos reforzado la semana pasada repartiendo esto. Acá la veo a Paola. Hola, Paola. No te veía, ahora ya no está. Entonces, de alguna manera todos lo conocen, todos lo conocemos a Francesco, y para nosotros es sumamente importante porque, de nuevo, lleva adelante la bandera y la voz de los niños, ¿no? Vuelve a insistentemente a poner sobre la mesa la importancia de pensar la ecuación, incorporar a los niños en las ecuaciones educativas. Hoy estamos escuchando muchísimas propuestas de todo tipo acerca de cómo ajustar estos formatos educativos, pensando en cuál es el rol docente en este momento, cuál es el rol de la escuela, pero muy poco nos preguntamos sobre los niños, ¿no? Y no solamente muy poco nos preguntamos nosotros, sino que también muy poco le preguntamos a ellos, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, como muchas veces ha ocurrido para nosotros y creo que para el debate pedagógico y educativo, Francesco levanta esta perspectiva tan, tan radical y a la vez tan, tan común, que es: no puedo desarrollar una actividad que involucre a otro sin tener en cuenta ese otro. No puedo realizar una actividad educativa
que involucra a niños y niñas sin tener en cuenta a estos niños y estas niñas. Entonces, la propuesta que tenemos para hoy, esta jornada la hemos llamado los niños y niñas como protagonistas, ¿no? Pensar la idea de lo que queremos transmitir es que este nuevo comienzo o esta reformulación de la escolaridad, sea cual sea el formato que resulte, debe tener como protagonista a los niños y a las niñas. La idea es que Francesco comparta algunos de sus conceptos durante un tiempo y que luego de ellos podamos hacer algún intercambio. Les vamos a pedir que nos escriban sus preguntas por el chat que tienen acá disponible. Y después de la presentación inicial de Francesco, vamos a ir compartiendo alguna de estas preguntas. Nos gustaría que cuando dejen sus preguntas nos digan desde dónde nos están acompañando, desde qué escuela, desde qué lugar. Les recuerdo que están invitadas escuelas que forman parte del programa Aprendiendo a Disfrutar en Argentina, Brasil y Chile. En el caso de Chile, jardines infantiles. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Francesco, y comenzamos escuchándote. Gracias, Javier, gracias, Santos, por esta invitación y buenos días a todas y todos que están escuchando. Bueno, tenemos un título comprometido y diría, sin ofender a nadie, mentiroso. No es verdad. Y creo que a lo largo de mi intervención intentaré explicar por qué y cómo. La niñez no es protagonista, ni en un contexto de pandemia. Es claro que el título que se ha puesto es un propósito, con lo cual intentaré explicar cómo y por qué la niñez debe ser protagonista, también en contexto de pandemia y no solo. Y confío mucho en el debate porque lo que yo voy a proponer son cosas que llegan de lejos. Estoy hablando desde Italia y es probable que no, los que yo voy a proponer no siempre es adecuado por vuestras necesidades. Por lo cual el debate yo creo que tenga exactamente este objetivo, acercar la propuesta a las necesidades concretas que cada una y cada uno de vosotros está escribiendo en vuestras escuelas. Empiezo pensando y recordando mi infancia. A los 6 años me pidieron, en primero de primaria, me pidieron de llenar páginas con letras del alfabeto. A mi hijo mayor, a los 6 años, le tocó más o menos lo mismo, llenar una página con una palabra repetida muchas veces. Mi nietita, que ahora tiene 13 años, cuando tenía 6 años, ha tenido que llenar páginas de letras. Lo que puede resaltar de estos recuerdos personales o de personas cercanas a mí es que nosotros fuimos considerados como niños ignorantes, analfabetas, vasos vacíos que tenían que llenarse. Y por esto la escuela empezó desde el principio, de las letras. Si era una escritura, una lengua escrita para aprender, parecía que lo más normal, lo más lógico fuera empezar aprendiendo a escribir las letras. A pensarlo bien, no tiene nada de evidente. Sería como
que para que los niños a un año o menos aprendieran a hablar, los padres le repitieran muchas veces en el día A, B, 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 C, C, C. Yo creo que ningún niño aprendería a hablar. El tema verdadero es que probablemente hay una equivocación dramática bajo de estas propuestas. Pensar que los niños sean ignorantes, que tienen que empezar desde el principio, que no han tenido un recorrido, no tienen una historia. Claro, tienen solo 6 años. Bueno, aquí nace mi conversión. Cuando mi hijo mayor tenía 3 años, un día lo escuché que me decía: papá, he descubrido. Yo me sorprendí mucho. Por un lado, también una forma de delusión, porque este niño, en lugar que mejorar, estaba empeorando, sumando a los habituales errores nuevos, originales. Esto era muy raro, porque nunca yo había escuchado a alguien de adultos que decía descubrir. Y claro que, pensando en esto, me puse la pregunta: ¿de dónde sale este error? Y por una deformación profesional, intenté razonar sobre esto. Y la conclusión a la cual llegué fue impresionante, casi de espanto, porque no he tenido una explicación mejor que pensar que lo había construido solo. ¿Y qué significa que un niño de 3 años construye solo la forma verbal scoprito? Scoprito en italiano, descubrido en español. Significa que sabe conjugar los verbos. No hay otra explicación posible que justifica este error. Stefano, mi hijo mayor, a los 3 años sabía conjugar los verbos. Sabía que los verbos italianos eran de 3 conjugaciones distintas: are, ere, ire. Descubrir era de 3ª y al participio pasado correctamente hace descubrir. No sé cómo lo decía en su cabeza todo esto, pero seguro que lo tenía claro. El año pasado estaba de viaje y antes de llegar a Argentina pasamos en Costa Rica. Y me encontré en una escuela infantil con niños de 3 años. Y uno de estos niños, hablándome, dice: mi gato amorito. Y un niño de mi familia, un sobrino de mi nietita, en la víspera de Navidad, con la caja de su regalo en las manos, con mucho orgullo, siempre de 3 años, con mucho orgullo ha dicho: he abrido. Esto solo para decir que todos los niños tienen esta competencia. Todas las niñas y los niños alrededor de los 3 años saben conjugar los verbos. Pensamos que humillación para niños tan desarrollados y competentes, después de 3 años, doblando su edad, empezar desde el principio de las letras de alfabeto. Y esta es una primera reflexión que yo propongo. Los niños no son pequeños. O mejor, los niños pequeños son grandes.
saben mucho. Han hecho un recorrido muy importante, muy profundo, aprendiendo muchas cosas. Digo otro ejemplo. Estamos en Alemania. Hay un señor en una carretera de campo con su carro parado. Son las 10 de la mañana y pasa un niño de 8 o 10 años y pide, ¿qué ha pasado, señor? Y el señor dice, no lo sé, es que no anda. ¿Puedo mirarla? Pues mírala. El niño abre, maneja un poco y dice, pruebe. El señor prueba y arranca. Sorprendido, da una propina al niño, lo agradece. Y después le dice, pero perdona, estamos en la calle a las 10 de la mañana. ¿Y por qué tú estás aquí? Y el niño dice, sí, tiene razón, señor. Yo estaba en mi escuela. Pero es que estamos esperando un inspector. Y como yo soy el más burro de la clase, mi maestro me ha pedido de ir a casa. El señor del carro era el inspector. Y creo que esto es la razón por la cual un periodista ha pensado divertido dar esta noticia. Era una noticia de crónica. Pero yo la cito no por el aspecto ridículo, sino por el aspecto dramático. Un niño que sabe arreglar un coche, un motor, en 10 minutos, puede considerarse el más duro de la clase. Por lo cual, de nuevo, un niño que tenía una competencia enorme, para mí es un genio, yo no entiendo nada de algo. La escuela lo considera burro. Hasta enviarlo a casa, porque llegando un inspector, quizás, ¿qué podía decir a este niño que no sabe nada? No sabe nada. ¿Sabe arreglar un motor? De estos dos ejemplos, descubrido y el niño mecánico, yo creo que tenemos elementos para empezar un camino dentro de la educación para dar sentido a este título tan comprometido que habéis puesto, la niñez como protagonista. Y después entraremos también en el contexto de pandemia. El tema es que lo primero que tenemos que ponernos, el tema es cuál es el objetivo de la educación, a qué sirve la educación. Nuestras constituciones, todas las constituciones democráticas de nuestros países, tienen una afirmación solemne. No, también esta es mentirosa, porque la afirmación solemne es que todos los ciudadanos son iguales. Pero no es verdad. Claro que, como lo decía por el título de esta conferencia, no es una realidad, sino es un compromiso. Nuestras constituciones democráticas se comprometen, o nuestros países democráticos se comprometen, para que los ciudadanos sean iguales. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando todos los instrumentos que un país democrático tiene a su disposición. Creo que la escuela es uno de los principales instrumentos que un país puede utilizar para que la igualdad de los ciudadanos se realice. Y para entender mejor lo que podemos pensar como educación,
prefiero no referirme a mis ideas o a ideas de pedagogos, de personas que para mí fueran inspiradores y de los cuales yo aprendí. Prefiero quedarme en la ley misma, de manera que no pueda existir debate. Presento lo que dice la ley. Tenemos una ley común que compartimos todos los estados del mundo. Es muy interesante esto. Estoy, como podéis imaginar, pensando y hablando de la Convención de los Derechos de la Infancia que Naciones Unidas, es decir, la entidad política más representativa del mundo, a la cual adhieren todos los países del mundo, propuso, aprobó el 20 de noviembre del 89, hace 30, más que 30 años. Esta ley es una ley de alto nivel jurídico, siendo un tratado internacional, como dice muy claro vuestra Constitución, tiene una dignidad jurídica más alta de las leyes ordinarias y se coloca justo debajo de la Constitución. Esto es importante decirlo porque no podemos decir que no podemos cumplir con lo que dice la Convención porque hay una ley del Estado que dice el contrario, porque hay un programa ministerial que dice el contrario, porque hay una reforma educativa que dice el contrario. Si dice el contrario, no vale. Volvemos al tema de la educación. El artículo que habla de la escuela es el artículo 28. Y dice que los estados reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer en condiciones de igualdad de oportunidades, deberán implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Por lo cual, nuestros países tienen la obligación de tener una enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos para garantizar condiciones de igualdad de oportunidades. Vuelve el tema de la igualdad. Por lo cual, los estados que se adhieren a la Convención de los Derechos de la Infancia, que son todos los estados del mundo, se comprometen a tener una escuela pública gratuita y obligatoria para conseguir la igualdad. Pero, ¿cómo? ¿Y cómo lo dice el artículo 29? Que no habla de escuela, sino habla en sentido más general de educación. Esto me parece muy interesante porque hablando de educación involucra especialmente, no solo, pero especialmente las dos entidades educativas principales que son la familia y la escuela. Por lo cual lo que dice este artículo compromete familia y escuela. Y dice, los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus actitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Yo podría quedarme aquí. Aquí lo tenemos todo. La escuela, la familia, tienen como obligación desarrollar la personalidad, aptitudes y capacidades de sus hijos y de sus alumnos. No sé si es claro que no es el contrario, como normalmente se dice o se piensa. Es decir, que los alumnos deben llegar a los resultados previstos de parte de la escuela. Y si no lo consiguen, tienen problemas, pueden ser suspendidos, por ejemplo. No así. Los hijos y los alumnos
deben poder desarrollar su personalidad, sus actitudes, hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo cual, tenemos que pensar que la educación tenga como primer objetivo ayudar cada uno de los hijos y de los alumnos y de las hijas y de las alumnas a encontrar sus actitudes, que no siempre son evidentes, pero seguro que cada uno lo tiene. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos y cada uno de nuestros alumnos tiene un ámbito de excelencia. Hay que descubrirlo. Lo que Robinson llama el elemento, lo que Gardner llama las inteligencias múltiples, lo que Gabriel García Márquez, con un término más poético, llamaba el juguete preferido. Cada uno de nosotros y de nuestros hijos alumnos tiene un juguete preferido. El primer objetivo de la educación debe ser ayudarlo a descubrirlo. Y el segundo objetivo es ofrecerle los instrumentos adecuados para que pueda cada uno y cada una desarrollarlo hasta el máximo de sus posibilidades. ¿Qué significa? Que la educación prevé que todos los hijos y todos los alumnos sean los mejores. Claro que los mejores solo en lo suyo, no en cualquier cosa. No todos los mejores en matemática y lengua. Y si la escuela sigue evaluando especialmente, ya lo sé que no es solo, pero especialmente evaluando matemática y lengua, será siempre una escuela que excluye una mayoría de alumnos que nacieron, por ejemplo, para ser mecánicos, como el niño alemán. ¿Cómo entra este niño que tenía este privilegio, esta actitud especial? ¿Cómo entra en nuestra escuela? ¿Es capaz la escuela de reconocerle este juguete preferido? Este era un niño mecánico. Podemos pensar que sea el mejor de su clase por la mecánica y tener una carrera escolar ejemplar que lo lleve al máximo de sus posibilidades en mecánica, claro, recuperando lo que puede de las otras competencias, pero considerándolo el mejor porque tiene este juguete preferido. Y esto los maestros lo saben desde siempre. Los buenos maestros siempre han hecho una escuela sobre esta base. Por lo menos los que yo he tenido la suerte de conocer en mi vida eran maestros que trabajaban así. Y creo, estoy seguro, que en Argentina estarán muchos buenos maestros que esto hacen. Y no están mirando los programas, los libros de textos, tienen como referencia. Y lo dice muy bien un gran amigo que he tenido la suerte de tener, y como amigo y como maestro, que se llamaba, nos dejó hace algunos años, Mario Lodi, que en Italia siempre lo llamamos el maestro, porque fue maestro de maestros. Y en la última ciclo escolar que desarrolló, hay que tener en cuenta que los maestros italianos de primaria empiezan con la clase en primero y la llevan hasta aquí, siempre. Por lo cual, él, después de una semana de escuela de primero de primaria, escribe esta carta a los padres. Después de haber pasado una semana con los hijos y con los niños, estoy en condiciones de afirmar que todos tienen una inteligencia normal, aunque presentan evidentemente diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración. Por lo tanto, salvo sucesos imprevisibles de gravedad excepcional,
todos los niños son aprobados desde ahora aquí, que es el último año de la primaria italiana. Al quinto grado de la escuela primaria, con la garantía de que alcanzarán a la preparación mínima que los programas escolares requieren. Si esto no sucede, los responsables serán el maestro y la escuela, para no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia del niño. Esto lo escribía 10 años antes de la Convención de los Derechos del Niño. Con lo cual, el objetivo de la escuela, una escuela donde los niños sean protagonistas, es promover, aprobar. Aprobar a todos sus alumnos. No porque son buenos los alumnos, sino, como decía Mario Lodi, porque es buena la escuela, porque sabe buscar los medios adecuados para que cada uno pueda desarrollar sus actitudes. Tiene que aprobar a todos, especialmente a los últimos. Yo creo que la escuela, especialmente la escuela pública, tiene esto como su compromiso fundamental: ser la escuela de los últimos. Nuestros hijos tienen muchos recursos, tienen una familia, tienen casas con libros, con recursos culturales. Hay niños que no tienen nada. Y para esto la escuela debe ser el momento fundamental. Esto significa ser protagonista. Si no, vale por la escuela lo que decía u otro gran educador italiano del siglo pasado, don Lorenzo Milani, este cura que trabajó como párroco en Barbiana, un pueblo aislado cerca de Florencia, del cual salió una experiencia estupenda y un libro que fue la carta a una maestra. Y decía que si la escuela no sabe promover los últimos, es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Y bueno, llega el coronavirus. Llega el coronavirus y el mundo se para. El mundo se para, se reconocen los derechos básicos de alimentarnos, nos permiten salir de casa para comprar comidas, y después se empieza a discutir, pero no hay solo el tema de comer, hay también que informarse, por lo cual se quedan abiertos los kioscos, se puede salir a comprar el periódico, y después hay los fumadores, como hacen los fumadores, por lo cual se puede salir de casa para comprar cigarrillos. Y después hay el tema de los perros. Hay responsabilidades de los dueños de los perros que tienen que respetar las necesidades de estos animales y tal, y se reconoce. Y los expertos de los varios gobiernos deciden cómo respetar estas necesidades irrenunciables, y allí se para. No se llegó a los niños. Nadie, que yo sepa, ningún gobierno se puso el tema si los niños no tenían necesidades irrenunciables. Yo creo que sí. Por lo cual, si los niños fueron protagonistas en el tiempo de coronavirus, nuestros gobiernos debían decir a los expertos: señor experto, tenéis en cuenta que los niños tienen que salir todos los días para encontrarse con los amigos. Y tienen que jugar todos los días, porque esto es lo más importante que reconocemos como sus derechos. Por lo cual, a los expertos pedir no sí, sino cómo. Y no
expertos debían buscar las maneras, las reglas, distancia, mascarilla, todo lo que era necesario para que los niños podían salir, encontrarse con los amigos sin lugar. Justo en Argentina hemos visto desarrollar a los consejos de los niños que se han puesto en marcha después de la pandemia, aprovechando de plataformas, inventar juegos nuevos que se pueden hacer de lejos, que se puedan hacer con remedios sanitarios o que se pueden hacer hasta aprovechando de plataformas. Es posible, pero no se ha puesto. Se ha reconocido solo un derecho a los niños. De los 41 que están escritos en la primera parte de la convención, se salvó uno, el 28, que ya cité, el derecho a la escuela. Pero se reconoció en una forma muy rara, porque de la escuela supervivió, por lo menos en Italia, solo las clases, es decir, los profesores utilizaron estos medios poderosos que estamos aprovechando ahora, por ejemplo, solo para hablar a sus alumnos que tenían que escuchar, me imagino a una edad mayor, tomar notas y hacer deberes, tareas. Esto era el uso de la... Por lo cual, un niño de Argentina decía, la cuarentena se llevó lo mejor de la escuela y solo dejó lo peor, las tareas. Otro añade, a mi cuarentena le faltan los recreos, los sábados y los domingos. Por lo cual, teniendo en cuenta que esta era la situación, me pareció correcto dar una sugerencia a la escuela. Párate. Párate. El lema de la escuela italiana fue la escuela no para. Si la escuela es la escuela de la realidad, ¿cómo puede ser que la escuela no pare si el mundo ha parado? ¿Cómo puede ser que los alumnos en este tiempo de pandemia han seguido haciendo los programas previstos, estudiando dinosaurios, estudiando Colón, estudiando la Groenlandia o lo que tocaba el programa, siguiendo como si no pasara nada? Por lo cual estos niños, niñas, chicos, jóvenes, han vivido encerrados en casa por meses, bombardeados de noticias horrorosas, y cuando se encontraban con sus maestros, sus profesores, estudiaban los dinosaurios. Es algo de absurdo. Muchas veces me dicen, pero los maestros, los docentes no eran preparados. Claro, nadie era preparado. Nadie. Ni los expertos, hemos escuchado muchísimas cosas contradictorias, están intentando. Pero mientras que de un experto nosotros tenemos que esperar que sean competentes y sepan dar respuestas, yo no lo espero de los maestros. Yo no creo que los maestros tienen que saber. Los maestros tienen que saber favorecer el conocimiento de sus alumnos. Lo que dice la ley, muy claro, tienen que saber ayudar a encontrar las actitudes y desarrollarlas, pero sus actitudes, no las de los maestros. En esta situación, me hubiera gustado que las plataformas no fueran un medio a un sentido utilizado para que los alumnos escucharan su maestro, sino al contrario, que fuera un medio para que los maestros escucharan a los alumnos y que los alumnos intercambiaran opiniones entre ellos,
que fuera una estructura horizontal, democrática, de intercambio, con todo el bombardeo que recibían, tener un momento, 2 o 3 horas al día, en el cual podían descargar sus emociones, intercambiar opiniones, escuchar a sus compañeros y también los maestros, pero también, y no exclusivamente, y no, por favor, sobre los dinosaurios. Y, bueno, de esta primera opinión, que la escuela tenía que pararse, surgió una propuesta que conocéis porque repartieron este cuadernillo del ministerio, que en alguna manera retoma esta propuesta que yo avancé en un encuentro público que hemos hecho el ministro de Educación argentino, Nicolás Trotta, y yo, y salió este cuadernillo Saberes Cotidianos, Explorar, Jugar y Aprender en Casa, que es una propuesta que llamamos la casa como taller y laboratorio. ¿Qué significa? Significa que si el mundo de los niños se ha restringido a su casa, es correcto que su casa sea su escuela. Es decir, siendo su mundo, la escuela debe estudiar el mundo, y debe estudiar el mundo real donde viven los niños. Si viven en casa, que sea la casa. Por lo cual, hemos propuesto que las tareas nuevas fueran las actividades domésticas, como lavar, planchar, atar botones, cocinar, cocinar distintos platos, escribir recetas, construir juguetes como muñecas o carritos, pedir a los abuelos juegos de su infancia, reconstruir la propia foto a través de fotos comentadas por los padres, tener un diario secreto para no perder esta experiencia, cuidar y observar una planta en una maceta, etc. Pedimos a la escuela de cambiar sus tareas tradicionales con estas nuevas tareas. Por esto, ahora pensando al después, a la abertura, que tantos problemas está creando, yo creo que sería muy importante no caer en una trampa. Que yo noto y siento, porque se habla mucho de esto. La trampa es pensar que los niños y las niñas, los chicos y las chicas, en este tiempo de clausura, perdieron mucho. Y muchas veces se habla, se discute, dice, ¿cómo podemos recuperar todo lo que se ha perdido? Hasta pensar que el próximo año escolar podía pensarse en 2 partes. Una primera parte de recuperación del programa no desarrollado, porque muchos niños, por ejemplo, no pudieron ni aprovechar de las conexiones o no tenían aparatos suficientes en casa. Por lo cual, ¿cómo poder recuperar el programa no desarrollado o mal desarrollado? Y después pasar una segunda parte del año con el nuevo programa. Yo estoy recomendándome que por favor no lo hagan. Y se ponga el tema contrario. ¿Cuánto niños y niñas ganaron en este tiempo de clausura? ¿Cuánto aprendieron? Yo creo que es muy importante que la escuela dedique un tiempo generoso a que niños y niñas puedan expresar lo que ha pasado, puedan comunicar a sí mismos, antes que todo, a sus compañeros y a sus docentes, lo que aprendieron a nivel emocional o a nivel de competencias. Muchos niños aprendieron a hacer cosas nuevas que nunca habían hecho, cosas que se consideraban como
hecha para otros, por ejemplo, cosas de mujeres, y lo hicieron los niños, también los varones, y con mucho gusto y con mucha satisfacción. Y son aprendizajes que valdrán por la vida. Si uno aprendió a atar un botón, puede atarlo para siempre. Son cosas importantes. Y de otra parte, hay todo lo que se aprendió a vivir, a controlar el miedo, a vivir la soledad, a compartir un tiempo tan largo con sus padres por la primera vez en la vida, me imagino con conflictos, probablemente, o buscando nuevas maneras de convivir. Bueno, todo esto tiene un gran valor, por lo cual trabajar sobre esto, bueno, y cómo prepararnos para la abertura. Lo digo rápidamente y si queréis en el debate podemos recuperar los aspectos que os parece más importante. Es que antes de ponernos el tema de qué hacer después, qué hacer a la abertura de nuevo de las escuelas, tenemos que ponernos una pregunta muy sencilla. ¿Funcionaba bien nuestra escuela? La escuela que hemos tenido hasta el cierre, hasta la clausura, era una escuela que correspondía a las necesidades sociales de nuestra sociedad, de nuestro país. Era una escuela que correspondía a las necesidades de niñas y niñas que la frecuentaban. Era una escuela que correspondía a las expectativas de la sociedad. Si la respuesta es sí, yo creo que es correcto esperar que todo pase lo más pronto posible y que volvamos a lo de antes. Todas las veces que había una empresa que producía bien y tenía un buen mercado y que ahora ha tenido que relajar la producción por temas sanitarios, por temas de prudencia, por temas... Claro, están haciendo todo esto porque es obligatorio, pero están esperando de volver a producir como antes. Mi opinión es que la escuela no puede decir lo mismo. Y lo digo de la escuela italiana, no de la escuela argentina. A lo largo de la pandemia salió una encuesta en la cual resultaba que en Italia tenemos un 30% de jóvenes analfabetos funcionales. Que significa que aprendieron a leer y escribir a la escuela, pero nunca utilizan estas competencias. Que para mí significa que no aprendieron a leer y escribir. Porque aprender a leer y escribir no significa descifrar letras o escribir para demostrar que soy alfabetizado. Esta es una banalidad. Saber leer y escribir significa leer y escribir y necesitar leer, escribir. Por lo cual, yo tengo que pensar que la escuela italiana, por un 30% de casos, no consigue los resultados mínimos, que es enseñar a leer, escribir. Si es así, sería como si el empresario que tiene una empresa, hablemos de autos, produciera un 30% de autos que no andan. Yo no creo que no vería la hora de volver a producir como antes. Tendrá que cambiar. Y esto es el tema. Pero hay que necesitarlo, hay que reconocerlo. Si pensamos que la escuela necesita cambios, es un momento propicio para hacerlo. Lo dice muy bien Einstein. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. Ya lo sé.
estamos viviendo muy mal lo que está pasando. Hablar de bendición es difícil, pero es verdad. Las crisis, hasta las más terribles que hemos pasado, han podido favorecer cambios, han podido producir progresos, traer progresos. Hay que desearlo, hay que necesitarlo. Y claro que si lo necesitamos, vale la otra frase que dice Einstein: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Por lo cual tenemos que pensar a cambios. Lo voy a presentar rápidamente. Así como cuando los niños estaban encerrados en casa, salió espontáneo proponer a la escuela de considerar la casa como laboratorio, ahora que se abre, tanto la casa que la escuela, yo creo que es correcto considerar que el nuevo laboratorio sea la ciudad. Que la ciudad, el entorno, el campo, el bosque, donde la escuela se coloca, se encuentra. Es decir, una escuela que se abre. Y lo primero que me gustaría es pensar que, pensando a la escuela de mañana, a la escuela del después, a la escuela de la abertura, se formaran mesas de trabajo alrededor de las cuales se pongan, se sienten la ciudad, la escuela, la familia y los niños. Los cuatro. Es muy importante que las nuevas reglas surjan, se discutan, se deciden en un ámbito en el cual son presentes todos los actores que después tendrán que respetarlas. Si las reglas llegan de lejos, seguro algunos de estos actores no la van a respetar. Así fue siempre. Es muy importante que en estas mesas se pongan las dos preguntas básicas: ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? En este momento, el primer punto, la primera propuesta es la que llamé un proyecto educativo integrado, entendiendo que la escuela se puede hacer también fuera de la escuela. Ahora las escuelas en Italia están pidiendo espacios vacíos al ayuntamiento, a la ciudad, para dividir las clases por un tema de distancia. No tienen espacios en la escuela, por lo cual teatros, salas, bueno, lugares públicos. La propuesta que yo estoy avanzando es que la ciudad ofrezca no espacios vacíos, sino espacios llenos, experiencias, invitando todas las fuerzas públicas y privadas de la ciudad a ofrecer recursos, ocasiones y experiencias a la escuela. Y los niños, grupos de niños, pensando que la clase tiene que romperse por temas de distancia, un grupo vive una experiencia, por ejemplo, visitando una fábrica o una editorial, o visitando una empresa o una hacienda agrícola, donde hay alguien que ayuda a los niños a entender, posiblemente a hacer cosas para reducir. Por ejemplo, lo hemos hecho en Italia muchos años antes y funcionó muy bien. Por ejemplo, los panaderos de Turín, la ciudad donde se realizó esta experiencia, invitaban a los niños a las 7 de la mañana a hacer pan. Y los niños iban a la escuela con el pan caliente en el bolsillo. Claro, la escuela, si quiere, puede trabajar sobre esta experiencia todo lo que quiere. Y lo puede hacer en infantil, en primaria, en secundaria, hasta la universidad. El pan es una realidad que se presta por un montón de lecturas distintas
de puntos disciplinarios distintos. Un segundo tema es la autonomía. Ahora tenemos el tema de la distancia, el tema de la, del cuidado, ¿verdad? La propuesta que nosotros hacemos de hace muchos años es que los niños vayan a la escuela solos. De esta manera sería la mitad de la gente que se mueve, o por lo menos que lleguen a la escuela solos, si están muy lejos y tienen que acercarse, pero no acercarse hasta la escuela, hasta un kilómetro, donde se encontrarán con los amigos siguiendo juntos. Es una necesidad para los niños y es una necesidad también por la escuela, porque sabemos que si los niños hacen una experiencia física, por ejemplo, llegan a la escuela caminando, tendrán un nivel de atención más alto. La tercera propuesta es otro regalo que pedimos que las ciudades hagan a la escuela. Regalar las calles cercanas a la escuela. Es decir, que las calles cercanas a la escuela, que rodean la escuela, sean cerradas al tráfico por el tiempo de duración de la escuela. De manera que la escuela tenga un espacio bastante más amplio para sus actividades, podiendo aprovechar de las mismas calles, donde pueden hacer recreo, donde pueden hacer gimnasia, donde pueden hacer clases. La cuarta propuesta es la propuesta más pedagógica. Es decir, la escuela de las aulas no funciona, no funcionaba, no funcionará. Y el virus no la permite. Entiendo por escuela de las aulas, la escuela donde dentro de un aula, una clase pasa horas y horas, hasta 8 horas en Italia, sentados haciendo de todo. Esto es una contradicción total desde un punto de vista educativo. No se puede pasar muchísimo tiempo en el mismo lugar, no se puede pasar este tiempo sentados, y no puede ser que en el mismo lugar se haga de todo. Porque claro que pasar de una disciplina a la otra sin cambiar nada, sin pasar a otro lugar, sin haber estímulos más fuertes, significa penalizar especialmente los últimos. Y de nuevo volvemos al tema que una escuela debe ocuparse y preocuparse especialmente de los. Por lo cual yo creo que la idea que debería desarrollarse gradualmente, pero con fuerza, es que la escuela sea de talleres y laboratorios y no de aulas. Sería también una manera para aprovechar de todo el espacio. Si miramos la planta de una escuela, utiliza menos de la mitad de su área. No se usan los pasillos, las entradas, los sótanos, los patios, los jardines, que se utilizan por cosas marginales, recreos, pasar, controles y nada más. Al contrario, si lo pensamos como una escuela de talleres y laboratorios, todos los espacios pueden ser útiles. Y tendremos laboratorios de ciencia, talleres de mecánica por el niño alemán, tendremos talleres de arte, de música, de lengua, de bueno, todo una huerta en el jardín como laboratorio de ciencias naturales. Yo creo que una escuela de este tipo, donde los niños pasan de una experiencia a la otra, moviéndose y pasando de un lugar hecho a propósito por una disciplina a otro, cambiando totalmente el mobiliario, el equipamiento para hacer otra experiencia, esto por ejemplo ayudaría mucho los más jóvenes. Y voy a terminar con el quinto
La quinta propuesta, que ya en alguna manera adelanté, es que los niños y las niñas puedan ser protagonistas. Y aquí, de manera que por fin llegamos a confirmar el título de nuestra intervención. Y no sean protagonistas porque esto lo dice la ley. La Convención de los Derechos del Niño tiene un artículo impresionante, que es el artículo 12, que dice exactamente que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y sigue diciendo, hay que tenerse en cuenta de las opiniones de los niños. Yo creo que las escuelas deberán tener un consejo de alumnos que se reúna frecuentemente con el director de la escuela para seguir la experiencia, cómo está desarrollándose, lo que se está correctamente aplicando, lo que hay que modificarlo y hacerlo juntos. Si nosotros confiamos en los niños, yo creo que los niños respetarán las reglas y nos ayudarán a encontrar la manera de superar la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno. Aplaudo en representación del colectivo. Bueno, gracias Francesco. Como que emergen varios puntos y entiendo que mientras tú ibas hablando, algunos comentarios que se ponían en el chat iban en dirección de que en alguna medida las escuelas trabajan en estas direcciones, ¿no? Es como, siempre es como complejo la generalización. Y a mí algo que particularmente siempre me llama la atención es cómo nos encontramos con experiencias que son interesantes, pero a la vez cómo esas experiencias tienen dificultades para impactar más en el conjunto del sistema, ¿no? Es algo que a mí no termino de entender, cómo es que hay tantas buenas experiencias y es tan difícil modificar los sistemas estructuralmente. Pero bueno, había varios comentarios. Y entiendo, y por parte de nuestro contacto con las escuelas, dan cuenta de que se trabaja o hay docentes que están con la mirada puesta en la escucha, en el atender al niño y en estructurar su trabajo desde allí. Hay algunas preguntas que van apareciendo que por ahí te voy a ir transmitiendo, ¿no? Hay una pregunta que plantea algo así como, ¿cómo mediría el impacto de la pandemia en la niñez, teniendo en cuenta la no asistencia a la escuela, el no contacto con los pares, y cómo impacta en ellos y en el futuro, ya sea en lo pedagógico o en lo vincular? O sea, ¿qué imaginas tú que estará impactando o cuál será el impacto de la pandemia en los niños en un futuro próximo, entiendo? Sí, creo que me gusta, si permite, antes de llegar a este tema del impacto, decir una cosa sobre esta relación entre buenas experiencias, buenas prácticas y sistema. Porque me lo pidió, me llamó un secretario español de una comunidad autónoma, y hablando más o menos de estos temas, a un momento me dice, pero yo cómo puedo ayudar el cambio. Y yo le contesté, apoyando los que cambian. El tema, la relación es difícil, porque los que están llevando buenas experiencias, buenas prácticas, muchas veces son incómodos en el mundo, en el ambiente educativo. Son incómodos porque se presentan como personas que trabajan más, que consiguen buenos resultados, que tienen el afecto de los niños. Y yo siempre digo que los buenos maestros tienen alumnos rarísimos, que son los alumnos que no ven la hora que vuelve el lunes. A mí no me tocó nunca vivir esta experiencia como cuando era alumno. Y claro que y tienen el afecto y el apoyo de los padres, porque los padres que encuentran por sus hijos un buen maestro, se sienten afortunados. Y por lo cual yo creo que lo importante sería que
la idea del cambio entrara en la idea de las autoridades, antes que todo. Que sepan apoyar los maestros que están corriendo y no en alguna manera frenándolos, como a veces ocurre. El tema del impacto es un tema que se presenta muchas veces, me lo pidieron muchos periodistas, diciendo, los niños han vivido un trauma. Y lo más o menos hablaban como si fuera un terremoto, como si fuera una guerra. ¿Cómo saben? Nosotros hablamos con los niños, porque los niños no fueron consultados, no fueron considerados protagonistas de parte de nuestros gobiernos, pero nosotros con nuestro proyecto convocamos los consejos de niños, hablamos con ellos. Vosotros allí tenéis uno que ha trabajado muy bien de Arroyito, por ejemplo, no sé si hay gente que asiste, pero bueno. Bueno, los niños nos dijeron tres cosas. Primero, que extrañaban los amigos. Esto es lo que le faltó más, los amigos. Segundo, que lo pasaban bastante bien con sus padres, en su casa. Y tercero, que eran hartos de tareas y aburridos de seguir clases en una pantalla. Por lo cual, los niños nos dan una pista interesante para contestar a esta pregunta. Yo creo que estoy hablando de la normalidad de los casos. Ya lo sé que hay casos de dificultades, de violencia, de abuso, pero que no dependen de la pandemia. Es evidente, es probable que en estos casos el aislamiento ha empeorado la situación. Pero a pesar de estos casos límites, la mayoría de los casos, por lo menos todos los que nosotros encontramos en varios países, nos dan una idea de niños y niñas que lo han pasado bastante bien. Hay el caso que yo cito frecuentemente de una niña de un pueblo cerca de Buenos Aires, que decía que durante la pandemia aprendió a dormir sola, una niña de 5 años. Y esto no tenemos que considerarlo como un testimonio importante, porque significa que esta niña ha podido vivir esta experiencia como una experiencia de positiva. Porque claro que normalmente en una situación de estrés, de impacto fuerte, los niños hacen una regresión, no hacen un progreso. Y esto no es un caso aislado. Yo creo que ha ocurrido a muchos niños, han podido aprovechar de esta situación. Bueno, lo vivieron en su casa, lo vivieron con sus padres. Y esto me da mucha tranquilidad y... Bueno, hay una pregunta que me parece interesante, que plantea cómo explicar esto de no dar protagonismo a los niños. Y pregunta si tiene que ver con falta de preparación, si tiene que ver con temor, por dónde crees vos que pasa alguna explicación en relación a esto. Bueno, sí, yo creo que dar protagonismo a los niños es peligroso. Significa, porque escucharlos significa tener en cuenta de lo que dicen. Cuando el artículo 12 dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan y que sus opiniones hay que tenerse en cuenta, proponen un compromiso muy fuerte. Porque normalmente los adultos piensan que ellos saben lo que es bueno para los niños, tanto que sean los hijos que sean los alumnos. Que es el contrario de lo que dice el artículo 29, porque dice que el objetivo es desarrollar sus actitudes y no que correspondan a nuestras elecciones. Y esto lo encontramos en todos los momentos de la vida. Por ejemplo,
hasta las cosas menos fundamentales, por ejemplo, la elección del deporte que van a vivir nuestros hijos. Yo, asistiendo a la experiencia de mis nietos, pude comprobar que cambiaban el deporte todos los años. Significa que no estaban eligiendo, no estaban buscando, o no sabían, no se conocían. ¿Y cómo pueden conocerse? Jugando. Solo jugando libremente pueden descubrir de tener una actitud especial por un deporte. Tienen que descubrirse. Al contrario, normalmente lo que se propone eso es el deporte que corresponde a las expectativas de sus padres, o que sus padres comprobaron que les gustó cuando eran niños, o al contrario, que deseaban desarrollarlo y no pudieron por temas económicos o que no era posible, por lo cual muchas veces nosotros proyectamos en nuestros hijos, así como los profesores en sus alumnos, nuestras expectativas y no hacemos este trabajo de excavación, de descubrimiento de sus actitudes. Hay varias preguntas, Francesco, que tienen que ver con, creo que también esta situación de pandemia ha puesto de relieve la relación entre escuela y familia, ¿sí? Y una relación problemática o con idas y vueltas a lo largo de la historia y que hoy está, digamos, nuevamente se ha puesto en discusión. Entonces hay algunas preguntas vinculadas con cómo sostener propuestas cuando desde la familia no se acompaña o cómo tendría que establecerse esta relación entre la escuela y las familias para apoyar los aprendizajes de los niños y las niñas. Bueno, hay una respuesta bastante banal, si queréis, pero que me parece fundamental. Es que si la escuela sigue haciendo propuestas que la familia ni puede entender, es difícil que la familia pueda ayudar a la escuela o apoyar a la escuela. Volvemos siempre a pensar en estos niños más débiles, más frágiles, los últimos. Normalmente tienen familias frágiles, culturalmente por lo menos, porque esto no significa que no quieren a sus hijos. Significa que no tienen instrumentos culturales. Bueno, si es así, si es verdad, es evidente que estas familias no tienen instrumentos para apoyar sus hijos. Y frente al tema, por ejemplo, de las tareas, son totalmente incapaces de apoyar y ayudar a sus hijos. Por lo cual las tareas terminan para ser un elemento que aumenta la diversidad entre los buenos y los malos, en lugar que reducirla, como debería ser. No es un caso que en este momento de pandemia nosotros propusimos a la escuela de pedir ayuda a los padres para transformar las actividades domésticas en tareas, pero tareas escolares. Cuando yo pensaba en preparar una pasta, no pensaba a jugar, no pensaba a algo para pasar tiempo. Pensaba a una experiencia que la escuela puede analizar con sus puntos de vista, los tiempos de la cocción, la temperatura, el peso. Hay muchos elementos que se pueden analizar y después hay la posibilidad de escribir recetas. La lengua de la receta no es una lengua cualquiera, porque tiene un objetivo muy claro. Bueno, por lo cual, la diferencia fundamental entre las tareas tradicionales y esta es que en estas todas las familias son competentes, porque muchas familias no tenían conexiones. Muchas familias no tenían aparatos suficientes para los hijos y para los padres que tenían que trabajar de lejos. Muchas familias no tenían
capacidades para seguir sus hijos. Pero en todas las familias, no importa qué nivel social se ha seguido cocinando, limpiando, cuidando una plantita en una maceta, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, si la escuela tiene esta capacidad y esta humildad de pedir ayuda a la familia yo creo que responderá con mucho interés en el tema. Encontrando un terreno común, repito, no que la escuela renuncie a sus competencias, al contrario, que tenga sus competencias a un nivel tan alto que puede aplicarla, esta competencia, para hacer un pequeño ejemplo divertido. Una vez estaba en Sevilla y en un congreso internacional sobre bicicleta yo propuse un taller de bicicleta en la escuela primaria y secundaria. Es decir, decía, me gustaría que en todas las escuelas se abriera un taller de bicicleta para estudiar esta máquina que es simple pero no tanto, y para enamorar los niños y las niñas de este medio que es ecológicamente perfecto, que utiliza la fuerza personal, no contamina, todo. Y naturalmente pensando que era una experiencia escolar, donde se hacía física de la bicicleta, donde se hacía historia de la bicicleta, historia de la bicicleta. Cuando terminé mi conferencia, se acercó un señor que más o menos tenía mi edad, bastante mayor, que me dice, se presentó diciendo, yo soy el, no me acuerdo el nombre, profesor de física de la bicicleta a la Universidad de Sevilla. Física. Es así. Es que no tenemos límites. Si no los tenemos nosotros adentro, podemos hacer de todo y a un nivel hasta donde queremos. Bien. Hay algunas preguntas que plantean, o alguna intervención, no tanto una pregunta, una intervención de una docente que plantea que se encuentra, digamos, intentando articular propuestas, vincular el protagonismo de los estudiantes, de los niños y las niñas, y con muchas trabas y requisitos burocráticos del sistema, ¿sí? Lo que también me parece que pone en discusión si los docentes y las docentes son protagonistas de las propuestas de enseñanza, ¿no? Si, digo, ¿cómo hago protagonista a otros si yo no me hago protagonista de eso? Y claramente, a nivel de sistema, plantea esta demanda de planificaciones y de una carga burocrática muy alta, ¿no? ¿Qué reflexión puedes aportar al respecto? Es muy interesante porque son temas que vuelven siempre. Yo creo que cada profesional debe ser capaz de hacer darse una prioridad jerárquica. Decir quién que manda más. En mi conferencia, por esto, al empezar he dicho, no quiero presentar mis ideas. Quiero presentar la ley. Con lo cual, frente a la ley, cada maestro es no solo es libre de respetar la ley, sino tiene la obligación de respetar. Con lo cual, la ley dice lo que yo leí. Y los buenos maestros lo han hecho siempre. Y que yo sepa, menos que en situaciones dramáticas de dictadura, nunca fueron a la cárcel para hacer una buena escuela. Y hacer una buena escuela significa hacer lo que hemos dicho. Hacer una escuela a medida de los alumnos y no a medida de los programas. Es decir, en la escuela que yo conozco, que conocí de niño, que conozco de pedagogo, que conozco de padre, que conozco de abuelo, son los niños que tienen que adecuarse a la escuela. Los alumnos tienen que seguir la escuela. La frase
de un docente que habla con la familia diciendo lo siento, pero su hijo no me sigue, es una frase común, no es rara. Y es una frase equivocada, absurda, porque no es el niño que tiene que seguir la escuela, sino que la escuela tiene que seguir los alumnos. Si es verdad que su objetivo es ayudar, que es el desarrollo de las actitudes, de sus actitudes, dice la ley, sus actitudes, hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo cual, no pueden ser las actitudes genéricas o generales las que están escritas en el programa, deben ser las suyas. El niño alemán ha nacido para ser un gran mecánico, debía encontrar una escuela que le permitía de ser un gran mecánico, posiblemente culto, esto sí que me gustaría. Un buen mecánico que lee, un buen mecánico que estudia, pero antes que todo debe ser un buen mecánico, en el sentido que este niño se salvaba si la escuela lo reconocía por lo mejor que él tenía, que era la mecánica. Esto era la leva para levantar su cultura. El apoyo sólido, el apoyo seguro donde poner su pie para ir por adelante. Pero si queremos que los niños y las niñas vayan por adelante, tienen que tener seguridad en el apoyo. Y el apoyo verdadero es su naturaleza, es sus actitudes. Y muchas veces, lo siento, pero es así. Porque así me ocurrió a mí, y así ocurrió a mis hijos, o acá, no a todos, a dos de tres hijos. Y así le tocaron a mis nietos, que no se reconocieron sus capacidades. Yo era un dibujante, siempre fui un dibujante. No le interesó a nadie. Por lo cual, mi carrera escolar fue una lucha continua con los binomios, que era la parte débil de mi formación de matemática, y el hecho de ser el mejor en dibujo no le interesó nunca a nadie. Por lo cual, el protagonismo de los maestros, yo creo que es este. Su protagonismo es no ser protagonistas. Su protagonismo es reconocer el protagonismo de sus alumnos. Bueno, muy interesante, Francesco, gracias. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Hay un planteo respecto de la incorporación de contenidos de educación sexual integral, algo que se está discutiendo mucho en Argentina, como una herramienta que da cuenta y permite clarificar más esta idea de las diferencias y cómo conjugar y convivir con las diferencias. Hay algunas preguntas sobre una temática que está en este momento fuertemente en la agenda, que es la evaluación y la acreditación de los saberes en este contexto y en qué medida las escuelas pueden dar cuenta y cómo resolver no solamente la evaluación de los aprendizajes, sino la acreditación institucional de los saberes. Hay otros planteos que señalan el trabajo con estos proyectos integrados y las bondades que tienen, así como las propuestas que tú has dado, otros proyectos que integran como miradas amplias y de distintas disciplinas. Quisiéramos ir cerrando, para lo cual, bueno, te recuerdo que hay gente de aquí de Argentina, de Brasil, de Chile, que nos dejes como una última reflexión, si quieres abordar algo sobre evaluación, escucharte un poco sobre ese tema, y con esto vamos culminando esta sesión. Hablamos un rato de evaluación, porque es verdad que se habla mucho, se ha hablado mucho también en Italia, sí. Si, por ejemplo, en un año así como esto, era necesario, correcto, por ejemplo, suspender, así como normalmente se hace. Y al final se decidió que no, y menos mal. Pero yo creo que es correcto evaluar. El tema es
¿qué evaluamos y con qué método evaluamos? Si la escuela adhiere a la propuesta que yo avancé de dedicar un tiempo generoso a recuperar lo que realmente ha ocurrido a lo largo de la clausura, de la cuarentena, ¿qué han aprendido los alumnos? ¿Qué han aprendido de la didáctica a distancia, por un lado, y qué han aprendido a hacer o a vivir en casa, no dependiendo de la escuela? Es decir, sumar los aprendizajes. Evaluar cómo ha pasado, por ejemplo, la experiencia de la didáctica a distancia. Yo creo que se ha usado muy mal estos instrumentos poderosos que eran disponibles. Mal, porque no se utilizaron, por lo menos en Italia, casi nunca se utilizaron para hablar con los niños o para que los niños hablaran entre ellos. Se utilizaron casi solo para que los alumnos escucharan a sus maestros, repitiendo una propuesta débil ya cuando era en presencia. Porque nosotros, en este sistema escolar, donde un adulto de su tarima habla a niños sentados frente a él o ella por un tiempo muy largo y evalúa los alumnos si han entendido lo que ha dicho y si saben repetirlo, todo esto es de una pobreza cognitiva impresionante. Por lo cual yo sí creo que yo sugiero dos o tres formas de evaluación. Una, repito, recoger lo que los niños aprendieron, analizarlo, evaluarlo juntos, darle un sentido del punto de vista escolar. Segundo, ponerse padres y maestros la pregunta de qué aprendieron ellos en este tiempo de pandemia de sus alumnos y de sus hijos que no conocían antes. Este también creo que es muy importante. Y después hacer una evaluación serena pero rigurosa de cómo ha funcionado la didáctica a distancia, porque de esta experiencia, esta propuesta va a seguir. Va a seguir porque tiene muchas ventajas. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una conferencia entre Italia y Latinoamérica, ni Argentina. Y esto era impensable hasta el año pasado. Porque por lo menos yo no tenía ni idea que esto fuera posible. Por lo cual, la emergencia ha desarrollado estas posibilidades. Es importante preguntarse cómo ha funcionado. Repito, hemos visto formas totalmente distintas. Estas plataformas se pueden utilizar como medio horizontal, democrático, de intercambio entre pares. Yo creo que esto sería el uso más válido, más importante a nivel educativo. Creo que la escuela lo ha hecho poco. No significa que sea, una culpa. Se podía hacer mejor, pero bueno, todo el mundo era impreparado. Pero analizar, evaluar esto para mañana creo que también es importante. Lo único que me parece que no vale la pena, yo espero que no se haga, consejo que no se haga, es dar notas a los alumnos por lo que saben de los dinosaurios. Muy bien. Bueno, gracias, que venía claro, ¿no? Yo te había dicho de cerrar, pero han entrado como dos preguntas que, si puedes hacer alguna referencia, al menos muy breve. Una que entiendo llega desde Brasil, pues está escrita en portugués, y por lo que entiendo, pregunta acerca de qué hacer o cómo hacer en este proceso con la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales.
con necesidades educativas especiales, niños discapacitados y otra, y con esto te dejo decir lo último, que a partir de la experiencia de Italia, en donde han vuelto a las clases, han iniciado periodo escolar, ¿qué recomendaciones pueden estar tú recomendándonos para, pensando más en el año próximo, ¿no? Este año está cerrando. Por la parte del análisis que nosotros hacemos aquí en nuestro país es que se pusieron en marcha una serie de respuestas de emergencia, ¿no? Creo que claramente, al menos en esta región del mundo, se pusieron en marcha esquemas de emergencia. Y ahora claramente es necesario pensar ya un sistema estructurado diferente para el año próximo, ¿no? Como que la emergencia terminaría con este ciclo lectivo en nuestros países, sobre fines de este año está terminando el ciclo lectivo, y se requiere de una nueva propuesta ya con estos esquemas mixtos, con parte de la propuesta virtual, con parte de la propuesta presencial, con las aulas burbujas, bueno, con distintos dispositivos que se estructuran, ya saliendo de la emergencia de este año, para pensar ya algo más estructurado a un mediano plazo. Bueno, estas son dos referencias que van pendientes. Es que tenéis que yo reconozco que no tengo respuestas para todas las preguntas, por lo cual digo lo poco que puedo decir. Pensando a niños con necesidades especiales, creo que la única cosa que me sale así como consejo que yo daría es trabajar mucho, muchísimo con las familias. Es decir, en este momento, especialmente teniendo en cuenta que la escuela no puede recibir este tipo, hay que hacer un gran trabajo, un apoyo a las familias, para que a través de las familias, esta idea de la casa como laboratorio, en este caso, vale 10 veces más. Y por lo cual yo creo que se debe inventar o buscar una forma de colaboración entre maestros y padres, y en esta forma de compartir la experiencia, buscar las maneras. No hay recetas, por lo menos yo no las conozco, y creo que es mejor no conocerlas. Hay que buscar caminos. El tema es que la Italia no creo que pueda enseñar mucho. Nosotros empezamos el año escolar correctamente, es decir, regularmente. El año escolar empieza a septiembre, todos los años, y a septiembre empezó este año, por lo cual nosotros hemos tenido, como se cerró abril, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses la escuela se quedó parada, y después el verano, y al empezar del año empezó normalmente. Normalmente, claro, entre comillas. Se están buscando ideas, se están intentando experiencias. No hay una línea, creo que a pesar de las indicaciones que envía el ministerio, nosotros no tenemos una confederación como vosotros, que tenéis varias provincias, por ejemplo, tanto en Brasil que en Argentina. Nosotros, la competencia escolar es del Estado, por lo cual es el ministerio que envía las indicaciones. Pero a pesar de estas indicaciones, cada escuela está intentando de buscar soluciones por su cuenta, bastante por su cuenta. Hay una autonomía escolar reconocida por ley, por lo cual cada escuela puede moverse bastante dentro de esto. Es demasiado pronto para decir si hay experiencias que vale la pena conocer y proponer. Ahora estamos en un tiempo muy complicado en el cual se está observando cuántos casos de contagio se producen con la abertura de la escuela. Con el tema que centenas de niños se acercan con sus padres y tal,
Para decir, en Italia yo no he tenido ninguna oportunidad de hablar a nivel ministerial para hacer estas propuestas. Lo he tenido mucho más en países como Argentina y Colombia, por ejemplo, y mismo a nivel ministerial, hablando directamente con los ministerios, y cosa que en Italia no me ha ocurrido. Bueno, muchas gracias, Francesco. Un elemento que atraviesa nuestra realidad, y esto es propio de Latinoamérica, son los tremendos niveles de desigualdad, ¿no? Latinoamérica no es la región más pobre del planeta, pero sí la más desigual. Entonces, una preocupación que está muy presente es cómo esta pandemia ha venido no a inaugurar la desigualdad que ya existía, claramente muchas de las cosas ya existían, pero sí la ha puesto de manifiesto y ha mostrado su crudeza. Entonces, hay varias intervenciones que señalan estas dificultades de conexión, de la conectividad, como un obstáculo adicional a todo lo que estamos viviendo. Bueno, sobre esto claramente es algo que desde las políticas más macro deberán trabajarse, ¿no?, para poder dar respuesta. Muchísimas gracias, Francesco. Quedan mucho movimiento, mucho interés. Agradezco a quienes nos han estado acompañando. Hemos tenido participantes de estos países como muy interesados y a quienes reconocemos que el trabajo de los docentes este año ha sido muy duro, muy arduo, muchas veces con una continuidad horaria muy extensa. Hemos visto docentes responder a sus estudiantes durante las 24 horas del día, fines de semana, y con una preocupación muy fuerte por sostener el lazo con la institución, ¿no?, con la institución educativa, con el mundo adulto, con el mundo de la cultura. Entonces también quisiera agradecer y felicitar el trabajo de muchos y muchas docentes en esto, ¿no? Santos, no sé si quieres compartir algo. Francesco, algo para cerrar. Simplemente saludar a todos, agradecer a vosotros para invitarme y a todos que han seguido esta conferencia. Creo de haber hablado demasiado. Solo un saludo muy afectuoso a todas y todos. Yo simplemente saludar y agradecer también a Francesco por estas 2 horas casi de participación permanente, brillante como siempre, tirándonos propuestas que nos llaman a la reflexión. También agradecer a las colegas de Chile y Brasil, esperemos que en Brasil nos hayan podido entender, esperemos que bastante, creo que si se puede, bueno, Milena está diciendo que sí. Ha habido una presencia sostenida, digamos, estamos casi con el mismo número con el que empezamos, o sea que estamos, digamos, eso demuestra que la participación y la conversación ha sido más que interesante. Obviamente quedarán muchas cosas por responder y cosas por seguir trabajando, pero bueno, más adelante veremos qué otras cosas se pueden compartir y hacer en forma conjunta. Así que gracias. Y reitero al equipo por el esfuerzo para lograr esta triple, cuádruple conexión. Bueno, muchas gracias para todos porque le han preguntado. La conferencia está siendo grabada. Todo esto lo vamos a grabar, vamos a editar y en unos días estará disponible en los distintos medios que tiene Fundación, Instituto Arcor, Fundación Arcor Chile. Muchas gracias, Francesco. Te dejamos descansar y será hasta la próxima. Adiós.